¡Mónica! ¡Mónica! ¿Qué te han hecho? ¡Mónica! 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 Carlos Jaurés, uno, diría yo, de los máximos exponentes del cine fantástico y de terror en este país, aunque nunca se le ha valorado lo suficiente. Carlos Jaurés, yo dividiría la filmografía de él en dos partes. Una primera parte que empieza a finales de lo que son los años 60 y llega pues hasta el 74-75. A raíz de la muerte de Franco y la desaparición de la censura, entra el famoso destape. Y ahí es cuando da un giro de 360 grados la filmografía de este hombre. Remontándonos al principio, a lo que es a principios de los años 70, pues auténticas joyas del cine hispano de terror, como El espanto surge de la tumba, La venganza de la momia, el que para mí es uno de los mejores ya los que se ha rodado en este país, Los ojos azules de la muñeca rota. Carlos Jaurés es un director y guionista murciano que nació en el año 1937 y falleció en el año 2008, a la edad de los 71 años. Y de él podemos decir, pues sus comienzos fueron primero con casi todos los directores como ayudante de dirección, y trabajando con los mejores, ¿no? En el año 70 trabajó justamente con Luis García Berlanga como ayudante de dirección en Viva los novios. Lo que es realmente triste es que alguien que ha dirigido, para mí, obras maestras dentro del cine de terror hispano, como El espanto surge de la tumba, La misma venganza de la momia, se viera después del año 75 con lo de la apertura para poder comer, para poder subsistir, verse obligado a dirigir sus productos, como El fontanero, Su mujer y otras cosas de meter, El hombre del pito mágico, La frígida y la viciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues posiblemente mi película preferida de Carlos sea la primera, el espanto surge de la tumba. Yo creo que es ese aire casi minimalista que tiene la historia ambientada en este caso en medio de la montaña, con todas las implicaciones que tiene de vampirismo, de muertos vivientes, ciertos toques eróticos, aventura, parapsicología, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque también Carlos, como tanto Carlos como Paul, se manejaban muy bien en estos contextos y tenían bastantes conocimientos respecto a la materia y a veces los desperdigaban en sus historias, ¿no? Y luego Los ojos azules de la muñeca rota, que yo creo que es uno de los mejores giallos que se hizo aquí en nuestro país, que bueno, no teníamos una mitología autóctona y sí que teníamos cierto mimetismo, ¿no? Porque posiblemente, salvo dos o tres casos excepcionales, como puede ser El licántropo de Daninsky, de Polnachi, o Los templarios de Osorio, y casos aislados como El pánico en el Transiberiano. Ya en el año 1985 nos encontramos con la última película que filmó como director Carlos Jaurés, que fue esta que tenemos ahora mismo nosotros presentando, ¿no? Como segundo lanzamiento de la colección de Fantaterror, ¿no? Que es Atrapados en el miedo. Y es una película que está interpretada por Sara Mora y por Adriana Vega, y es una peli que es un slasher, que estaba muy de moda en su momento, y es una al estilo de películas como fue Halloween o como fue también Viernes 13. Nos olvidamos de que es el autor, el artífice de 4 o 5 de las películas más importantes de terror y de fantasía que ha tenido este país. Ahí está el retorno de Valpurgis, La venganza de la momia, uno de los mejores giallos para mí que se han rodado en España, que es Los ojos azules de la muñeca rota y El espanto surge de la tumba. Curiosamente, en el caso del espanto surge de la tumba y de El retorno de Valpurgis, son secuelas de dos películas dirigidas por el que fue su mentor y maestro Leon Klimovsky. Leon Klimovsky evidentemente dejó una marca, y eso lo reconoce el propio Carlos, dejó una marca muy fuerte en él, en su forma de tanto de dirigir como de escribir y de desarrollar las historias en general. Carlos Jaurés fue un colega mío, porque él era director y yo era director. Lo que pasa es que yo, habiendo sido productor, pues tenía más
fondo de armario que él en las cuestiones de producción. Yo había hecho dos o tres películas con Carlos Manchen, un productor alemán que vivía aquí en España. Y entonces un día me dijo que iba a hacer una película con Carlos Solé, que si le conocía, le dije que sí. ¿Cómo os lleváis bien? Por favor, yo no me puedo ocupar. ¿Quieres hacerte tu cargo de la dirección de producción? Pues sí, faltaría más. Nos reunió, charlamos, me dijo lo que quería. Era una película de bajo presupuesto, inteligente guión, y entonces con un reparto muy economiquito y rodando en las afueras de Madrid en un chalet casi toda la película, pues resultó económicamente bien de precio y creo que luego ha ido bien de distribución. Carlos Ore es un director que está infravalorado. Una, porque el cine de terror en este país nunca se ha valorado lo suficiente. Y él ahí brilló con luz propia. Y otra, el tipo de cine que hizo después de la muerte de Franco, como decía antes, con la desaparición de la censura. Pienso que estos son dos motivos, dos razones de peso para que el cine de Carlos Ore en ningún momento se haya valorado. Ni su cine, ni a él como director, como guionista, porque no olvidemos que la mayoría de las películas de él no solo las dirigía, sino que también escribía el guión. No hay que olvidar, por otro lado, que Carlos Saure pues, simplemente era un trabajador nato, al que le gustaba el cine, le fascinaba el cine, y que como todos los trabajadores, él cumplía su cometido con solvencia, ¿no? Si en aquel momento había que hacer películas fantásticas, pues hizo películas fantásticas, y luego hubo que hacer películas eróticas, pues hizo películas eróticas, ¿no? La gran noticia es que, dado que gran parte del contenido del libro versa sobre Carlos Saurez y sobre su relación con su amigo y su amistad con Paul Natchi, que es la gran figura señera del fantaterror español, pues han surgido distintos requerimientos para que este libro pueda ser traducido al inglés y distribuido en el mercado anglosajón. Y aparte tenemos el gran hito dentro de este género de las películas clasificadas S, que fue la película que más éxito tuvo de toda su carrera, aunque parezca mentira, fue El fontanero, su mujer y otras cosas de meter, que fue una película que costó 400.000 pesetas y recaudó más de 80 millones de pesetas solamente en España, ¿no? Eso indicaba el tipo de cine que se estaba consumiendo en ese momento y que era un producto muy demandado. El tema de la censura había provocado que en España apenas pudieran verse este tipo de cine y de repente hubo una avalancha. Y él fue uno de los máximos representantes, como digo en otros casos, con películas como De niña mujer, Safari erótico. Yo con Carlos me llevé muy bien, porque claro, como él entendía de esto, siempre que yo tenía alguna cosa a favor o en contra, se la decía y él la entendía. Y luego me decía, mira, sí, pero no tengo más remedio, o muchas gracias por esto, pero te voy a corregirlo. Nos llevamos muy bien y luego la película creo que económicamente fue bien, o sea que al productor no le causó daño ninguno. Él, lo que para mí tenía una cosa estupenda, que es que era un muchacho muy bien educado. O sea, el trato con él era fácil y correcto y sin ningún problema. Todos sabemos realmente que a Paul Natchi le gustaba bastante gastar bromas durante los rodajes, cuando estaba disfrazado de su personaje, y en este caso estaba justamente disfrazado de hombre lobo caracterizado, cuando se recibió la visita de dos chicas bastante guapas, bastante tal, le quiso asustarlas con el tema de esconderse detrás del decorado y cuando pasaron a asustarlas. ¿Cuál fue la sorpresa de Paul Natchi cuando se dio cuenta de que una de las chicas era Rocío Jurado, que era amiga del productor de la película, ya había venido, la había invitado para ver la película y el susto que se llevó, pues prácticamente casi se marcha enseguida del rodaje. Carlos Obreta, al igual que todos los directores españoles de la época, contó siempre con unos presupuestos mínimos, unos presupuestos reducidos. Y precisamente con esos presupuestos tan pobres consiguió dar obras como las que nos dio, al menos en lo que se refiere al cine de terror, al cine fantástico, con Dos perras,
él hizo guión, él dirigía y conseguía eso, unas historias realmente fabulosas para el presupuesto que contaba. Y ya cuando desaparece lo que es la censura y ya entra el aperturismo, ¿no? Entra el destape, aunque lógicamente el listón baja muchísimo, hay que tener en cuenta una cosa. Películas de 400, 500 mil pesetas que recaudaban 80, 90 millones. Eso es algo que parece que la industria se ha olvidado. Nosotros los cinéfilos no olvidaremos nunca, no olvidaremos nunca el buen cine de terror, el buen sabor de boca que nos ha dejado con ese cine fantástico. Pero la industria, yo pienso que lo que no debería de olvidar nunca es la cantidad de millones con las tres perras que le dieron que Carlos Aurez dejó. Yo creo que por cuestiones sentimentales, sí. Lo que pasa es que pues cuestiones alimenticias acabó decantándose por el cine erótico, lo cual hizo que además, algo que yo no entiendo, porque al fin y al cabo él era un trabajador y era el producto que le pedían y era el que hacía, hizo que se distanciara de algunos compañeros de profesión, ¿no? Y justamente con Atrapados en el Miedo hemos terminado con el segundo lanzamiento de la distribuidora de la colección Fantaterror, que hay que darle las gracias sobre todo porque nos está permitiendo recuperar gran parte de las películas mejores de la historia del cine, del Fantaterror español y de los directores que claramente se merecen un homenaje, porque son directores que están bastante reconocidos fuera de España, pero por desgracia en España muchos son desconocidos y gracias a esta gran distribuidora colección Fantaterror estamos pudiendo recuperar estas películas. También avanzarles que estamos trabajando en nuevos lanzamientos que van a salir y con títulos muy interesantes y sobre todo un título que es muy buscado por los grandes coleccionistas que llevan ya tiempo esperando por ella, que es, están nerviosos, ¿no? Anticristo 2, Magic London, que es un homenaje al gran actor español de reparto Víctor Israel. Estén atentos que cada vez vamos a seguir sacando títulos muy interesantes y esta va a ser una que va a ser la delicia de los grandes coleccionistas de cine. Hoy los amantes del cine de terror tenemos doble motivo de regocijo. Uno, la edición de la última película de Carlos Aurez. Y un segundo motivo, la calidad, la gran calidad de esta edición totalmente remasterizada. No te la pierdas.